En este momento yo como presidente le pido a la administración municipal o al señor coronel que se acerque y que hagamos una revisión sobre las cámaras entre Villarelis, esta de Pozo 7 y la del Barranca y el Progreso, porque preocupante, o sea, a una señora le roban la moto ayer ahí en a una niña le roban la moto ahí en Zapatoca y vaya a hacer el denuncio y dice que es que la cámara no sirve, entonces estamos invirtiendo una plata donde no la estamos mal invertida. Verdaderamente, vuelvo y lo digo, preocupante y doloroso cuando le responden a una persona que queda sin el transporte, que se siente afectado y que nadie le responde que a dónde debe de llegar esa persona, acudir para que le den solución, viabilidad a las cosas.